Bueno, vamos a resolver otro problema utilizando el algoritmo de ordenamiento de la burbuja que vimos en el concepto anterior. La única diferencia es que ahora, en vez de ordenar un vector de enteros, como hicimos en el caso anterior, que sería igual lo que vimos si hubiese sido un vector de floats, pero va a haber variantes si queremos hacer el ordenamiento de un vector con componentes de tipo string, o sea, cadenas de caracteres. Entonces, vamos a implementar el siguiente problema. Define un vector donde almacenar los nombres de 5 países. Confecciona el algoritmo de ordenamiento alfabético. Lo vamos a ordenar en forma alfabética. Pasemos a crear el proyecto 81. En el proyecto 81 crearemos una clase. Le llamaremos a la clase ordenamiento países. Vamos a definir dos atributos, además del objeto de la clase scanner, que debemos importarlo. Vamos a definir el vector llamado países, que va a ser un vector de tipo string. Tenemos que poder cargar, ordenar e imprimir. Entonces vamos al método de cargar. Creamos el objeto teclado. Creamos el vector países. Y procedemos a cargar. Vamos a pedir que ingrese el nombre del país en la variable países en el subíndice F y vamos a usar el método next para cargar una cadena de caracteres. Acuérdense que no podemos cargar espacios en blanco si usamos el método next. Bueno, ahora vamos a hacer si sí, el algoritmo de ordenamiento. Sí, el algoritmo de ordenamiento vamos a plantearlo igual como lo hicimos antes, for in k empieza en 0, mientras k sea menor a 4, k más más, y el for interno in f igual a 0, f menor a 4 y f más más. ¿Y cómo sabemos si una cadena es mayor alfabéticamente a otra? No podemos usar el operador mayor. Así como vimos que no podíamos utilizar el operador igual igual para comparar dos cadenas y tenemos que usar el método equals o el equal ignore case, acá tenemos que usar el método compare to. Entonces vamos a hacer un if y vamos a preguntar países subíndice f punto compare to y lo vamos a comparar con el siguiente país. Países subíndice f más 1, el siguiente. Este va a devolver un entero, el compareTo. El método compareTo de la clase string devuelve un entero. Si el contenido de países subíndice f es mayor alfabéticamente a países subíndice f más 1, significa que va a devolver un valor mayor a 0. Devuelve 0 si los dos tienen exactamente la misma cadena, el mismo nombre país. Y va a devolver un valor menor a 0 si el parámetro que le pasamos al compare tú es mayor alfabéticamente. Entonces acá sí nos conviene preguntar si países subíndice f punto compare tú con países subíndice f más 1, si es mayor a 0. Ahí significa que países subíndice f alfabéticamente es mayor. Quiere decir que lo tengo que intercambiar. La variable auxiliar será de tipo string y guardaré países subíndice f.
en países suince F, guardaré el siguiente que es países suince F más 1 y finalmente en países suince F más 1 guardaremos el auxiliar. Hemos planteado el mismo algoritmo de ordenamiento que vimos en el video anterior, en el concepto anterior, pero lo que varía es cómo comparamos los strings en Java usando el método compareTo. Vamos a hacer el método para imprimir. Vamos a imprimir los 5 países. Y para imprimirlo, plantearemos un estructura repetitiva for para recorrer el vector. Lo acotamos a través del atributo len, que nos da la cantidad de elementos que tiene el vector, y pasamos a mostrarlo. Tenemos ya todo el algoritmo de la clase ordenamiento países. Para poder probarlo, tenemos que disponer la función main. Creamos un objeto de ordenamiento países. Y llamamos al cargar, al ordenar y finalmente al imprimir. Ya tenemos el algoritmo implementado. Pasemos a ejecutarlo. Carguemos Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Listado de países ordenados en forma alfabética. Argentina, que empieza con A. Brasil, que empieza con B. Chile, que empieza con C. Colombia empieza con C, pero cuando los primeros caracteres coinciden, se tiene el compareTo, analiza el segundo carácter, en este caso la O es mayor alfabéticamente que la H, por eso Colombia se ubica una posición después de Chile. Y finalmente Uruguay, el último elemento. Una cosa vamos a hacer notar, si uno lo quisiera un poco más eficiente, el for interno siempre hace todas las comparaciones. Y como sabemos, cada vez que se hace una vez el for interno completamente, hay un elemento más ordenado. Si uno quiere que sea más eficiente, le vamos a restar el contador externo. Por lo tanto, la primera vez que se ejecuta el for interno, como K vale 0, sería 4 menos 0. En realidad, va a comparar. Si hay 5 elementos, hace las 4 comparaciones. Pero una vez que el for interno se repitió en forma completa, las 4 veces, ya tenemos el último elemento ordenado. Por lo tanto, vuelve a repetirse el for externo con K en 1. Y ahora se hace todo el for interno, pero se va a repetir 3 veces. ¿Por qué? Porque 4 menos K, siendo que K vale 1, el for interno se va a repetir 3 veces. ¿Por qué lo hacemos que se repite 3 veces? Porque vamos a hacer las comparaciones de la posición 0, 1, 2 y 3. Y ya no queremos la posición 4 porque ya sabemos que ese está ordenado. Este es el algoritmo más eficiente para que haya cada vez menos comparaciones en el for interno, a medida que ya van quedando elementos ordenados. ¿Sí? Hasta acá la explicación de este problema. Gracias.